levantar y nada, ahora voy a desayunar. Y nada, hoy en el vídeo de hoy quería enseñaros un poco lo que hago en un día entero, ¿vale? Desde que me levanto hasta que me acuesto, para que veáis eso, cómo pues, se puede estudiar y entrenar a la vez y llevar una vida a la vez. Así que nada, lo dicho, ahora me voy a poner a prepararme el desayuno, que ahora en poco rato tengo clases online, así que desayunaré mientras tengo las clases. Bueno, pues nada, el desayuno suele siempre, ahí están tortitas de arroz, son 4, que son los 33 gramos. Eso de ahí, crema de anacardos, esta vez son 30 gramos. Y simplemente hay leche con proteínas, ¿vale? Que son unos 330 mililitros de leche y un poco más de un cachito de proteína. Y ahí están las clases, ¿vale? Y nada, me pondré ahora a ello con las clases mientras desayuno. Bueno, pues acabo de acabar las clases, son las 2, como veis llevo desde las 8 y media, hoy era una mañana dura, hoy tenía 3 clases en vez de 2, que es lo que suelo tener. Ahora voy a aprovechar para comer, que al final después de estar toda la mañana centrado en las clases y tal, pues comer está bien para despejarme un poco, relajarme un poco y luego ya después me pondré de nuevo. Así que nada, ahora voy a enseñaros la comida, lo que tengo hoy. Bueno, pues esto es la comida, esos serán unos 100 gramos de conejo cuando le quite el hueso y todo. Esos son unos 200 gramos de patata al horno. Esos serán también unos 150 gramos de chuleta. No sé, son 5 creo chuletas de cordero o algo así. Y eso, arroz un poco con bastantes especias. Son 50 gramos simplemente. Un poco más de hidratos y ya está. Y esto sería todo de la comida. Bueno, son las 3 y nada, ahora acabo de salir de casa porque aquí en Madrid hay que votar. Si me preguntáis qué hago como para organizarme con la universidad, con los estudios y con todo, y al final algunos consejos que doy es que aprovechéis sobre todo el tiempo al máximo. Como veis, hoy en el día que os estoy mostrando no paro en todo el día. Aprovecharé en cuanto llegue a mi casa para estudiar, luego voy a entrenar. Es un no parar todo el rato, entonces al final tiempo hay durante el día. Los ratos libres de 5 minutillos, que muchas veces se desaprovechan, pues es tiempo que también puedes aprovechar. Por ejemplo, yo en los descansos de clases, que son en casa, pues aprovecho y a lo mejor me pongo música para despejarme un poco, pero al mismo rato me pongo a recoger mi cuarto. Son cosas que vaya haciendo, que tengo que hacer. Y mientras tanto me pongo música, como digo, para aprovechar y ese momento me despejo. También tenéis que ser inteligentes con cuándo hacéis las cosas. O sea, al final yo, como digo, la hora de la comida siempre la aprovecho como para ponerme ese tiempo de descanso después de las clases. Y bueno, ahora voy a llegar a una calle que es más transitada, así que voy a quedarme ya aquí. Pero nada, lo dicho, que aprovechéis mucho el tiempo y sobre todo tengáis muy claras las prioridades. Al final, si tenéis muchas cosas que hacer, no tiene sentido que os pongáis con el móvil y perdáis horas y horas. Si realmente llegáis algún día a un punto en el que no tenéis tiempo, realmente es que no estáis teniendo tiempo, o sea, que estáis haciendo exactamente todo el rato del día, estáis haciendo algo que es lo que queréis hacer, por así decirlo. Entonces, eso, los dos consejos que yo doy es que aprovechéis el tiempo al máximo, todos los minutos, ¿vale? Y el segundo, que realmente valoráis las prioridades que tengáis. Bueno, aquí va a haber un corte raro porque soy subnormal y se me ha llenado la tarjeta de memoria, no me había dado cuenta. Pero bueno, acabo lo que estaba diciendo, que al final aprovechéis y si tenéis que hacer algo en este momento y tenéis tiempo, hacedlo. No lo dejéis para la semana siguiente porque quizás se os juntan más cosas y al final vais a tener que sacrificar algo por no haberlo hecho cuando podíais. Así que estos son simplemente algunos consejos. Podría hacer un vídeo entero de 20 minutos hablando de estas cosas, pero bueno, tampoco quiero meter mucha chapa. Así que ahora ya sigo mi camino hacia el colegio, que voy a votar, como digo, y luego me pondré a estudiar y os sigo enseñando el resto del día.
Bueno, pues como habréis visto, ya acabo de llegar a casa, he vuelto, son las 4 ahora. Tengo a las 5 un laboratorio, ¿vale? Lo más que es online, o sea, es aquí en casa también el laboratorio. Así que ahora de 4 a 5 acabo de llegar a casa, voy a aprovechar esta horita para ponerme a estudiar un poco alguna cosa de la universidad que tengo que hacer. Y nada, y luego ya después empezaré la práctica, que serán hasta las 6:30 o así. Y luego me iré a entrenar. Esta vez tocaré irme más tarde. Ahora, voy a ponerme a estudiar a full. Solo tenemos una hora, pero esta hora hay que aprovecharla al máximo. Así que vamos a por ello. Bueno, ya son casi las 5, así que ya voy a dejar de estudiar porque ahora empieza el laboratorio que os he dicho. Desde la hora de la comida hasta el entrenamiento va a pasar mucho tiempo, así que me voy a preparar el entrenamiento, ¿vale? Me lo voy a preparar ahora porque luego voy a ir con prisa porque para mí esas horas son tardísimas para entrenar, no quiero llegar luego muy tarde a mi casa. Básicamente va a ser avena con un poquito de proteína y agua, algo para digerir bien y meter hidratos y proteína y ya está. Pues nada, lo dicho, preentreno listo. Al final me he hecho 60 gramos de avena, de proteína le he echado nada, 5 gramos solamente. Y luego un poco de flap drops también, para que sepan bien. Lo he preparado, ahora lo meteré en la nevera para que esté frío y tal. Y ahora me pongo con el laboratorio y en cuanto acabe, salir corriendo a entrenar, que toca sentadilla y peso muerto pesado. Así que a darle duro. Estoy en el garaje, estoy yendo al coche, ¿vale? Que me voy ya a entrenar. Al final la bio suerte he acabado antes. Serán las 6:20, una cosa así. Así que sobre las 7 menos cuarto más o menos llegaré al gimnasio. Día de pierna. Esta semana no tengo accesorios porque toca descargar un poco ya de cara a la recta final. Por ello, a reventarlo. Y bueno, ahora veis lo que va tocando. Y de momento no me voy notando muy bien, la verdad. No me noto fuerte, aún no me noto que haya pillado ritmo, pero bueno, es cuestión de seguir entrenando. Además, pues este mes voy muy reventado con la uni, pero a seguir dando todo, que tenemos el Campeonato de España a solo un mes, así que vamos a por ello. Yo hoy necesito 500 miligramos de cafeína, tío, pero no me lo voy a meter porque si no, no duermo. Eso también. Thank you.
entrenamiento completado, como habéis visto, sentadilla y peso muerto. No me estoy viendo con buenas sensaciones este bloque, la verdad. No sé, tengo molestias, además estoy muy cansado del lío de universidad y todo. Y la verdad es que no me estoy encontrando demasiado bien, pero bueno, es cierto que llevamos muy poco de bloque, aún quedan todavía 4 semanas de seguir apretando. En sentadilla me noto muy, muy sólido bajando. Habéis visto la excéntrica, los 250. Los 250 pesan una barbaridad, sobre todo cuando estás ya casi abajo, pero realmente no siento tanto el peso. Me noto mucho mejor que cuando los tiré de verdad de la toma de marcas de diciembre. No noto esa chispa cuando empiezo a subir, no noto ese rebote, esa chispa rápida que a mí me suele caracterizar y que me va muy bien, pero bueno, hay tiempo, como digo, y a ver qué tal. Son las 10, ¿vale? Más o menos. Como veis, hoy se me ha hecho eterno el día, o sea, tenía muchísimo follón, pero bueno, así son muchos de mis días, la verdad. Y nada, ahora voy a mi casa, me ducho, ceno y a dormir en cuanto acabe de cenar. Bueno, pues nada, me acabo de duchar, acabo de llegar a casa y me he duchado, son casi las 11 más o menos, y ahora ya lo último que queda, me voy a poner a cenar, ahora os enseño la cena, y eso, me pongo a cenar y a descansar un poco después de todo el día. Pues en cuanto acabe de cenar, a dormir, que mañana hay clase también, así que a seguir. Así que bueno, os voy a enseñar ahora la cena. Bueno, pues cena simple, esos son 150 gramos de cinta de lomo, no lo he dejado bonito ni nada, ya sabéis que yo paso esas cosas. Y esto es pasta, ¿vale? No sé cómo se llama la pasta, es afusilio, no sé cómo se llama. Bueno, son 80 gramos de pasta con champiñones y un poco de jamón, pero es muy, muy poco jamón. Y tomaré esto, luego algo de postre y ya esta sería la cena. Y bueno, ya nada, postre, son 50 gramos de dátiles, una onza de chocolate 85%, que son 10 gramos. Y eso de ahí es chocolate de este, que está brutal, o sea, lo recomiendo, está brutal. Nada, hoy me quedaban grasas sobre todo que meter, así que por eso he metido eso, para darme un capricho hoy por la noche. Y esta es la cena y nada, esto sería todo. Bueno, son las 12:30 ya y después de todo el día ya llega el momento de dormir, por fin. Es el mejor momento del día, sin duda, en este mes. Y ahora que me voy a dormir, pues simplemente voy a tomar un poco de citrato de magnesio, ¿vale? Que me está yendo bien para dormir, lo meto todos los días, un scoop más o menos. Y a veces meto, cuando lo necesito más, meto melatonina y taurina, que también me funciona bastante bien. Bueno, pues esto sería, como veis, sigue estando todo hecho una mierda en la mesa con las cosas de estudiar, pero bueno, como mañana me pondría da igual, esto sería, vale, citrato de magnesio, lo tenéis en MyProtein, y simplemente sería un scoop, más o menos, me lo tomo ahora para dormir, y con esto ya estaría el día listo. Espero que os haya gustado este vídeo, al final lo he hecho un poco para que al final siempre os enseño entrenamientos y tal, pero que hay mucho detrás que no se ve, quizás ya veis el día tan caótico que he tenido, mucho lío, pero bueno, también como me preguntáis siempre qué hago para organizarme y tal, pues ya lo veis, lo que hago es no parar en todo el día, aprovechar el tiempo al máximo, ya os lo he explicado un poco antes, algunos consejitos. Espero que os haya molado el vídeo, como digo, es valorando, porque es un coñazo grabar este tipo de vídeos, la verdad, todo el día grabando. Pero bueno, espero que os haya molado, y si os ha molado ya sabéis que se agradece mucho vuestro like, que os suscribáis, y nos vemos en futuros vídeos, que ya no quedan nada para el Campeonato de España, quedan un mes solo, así que lo volveré a reventar los entrenos y os lo subiré todo.